con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor don Federico. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Me voy a presentar. Le llamo de la compañía telefónica de... Dime. Vamos a ver, le llamo para saber cuál es la situación en que nos encontramos con usted, porque parece ser que todavía no ha firmado usted el contrato con nosotros. No, no, es que no lo he firmado por una sencilla razón. Es que llevo 4 meses reclamando un número. Resulta que no me han hecho la portabilidad. Me están pasando facturas de... cuando ya no me las tendrían que pasar. O sea, al final voy a acabar por borrarme con vosotros, porque de luego es impresionante la de reclamaciones que tenéis que tener anotadas en el ordenador. No, pero bueno, de todas maneras, a ver si me entiende usted, señor don Federico. En primer lugar, yo quisiera comunicarle a usted que nosotros, lo primero para nosotros son ustedes. Lo que ocurre que también estamos hablando de que muchas veces uno propiamente como cliente también tiene que darse cuenta de las limitaciones y de los problemas, si son verdaderamente coherentes o no son coherentes. Quiere decirse, hemos tenido unos problemas de... A ver, yo no digo que no, pero lo que tú puedes entender que me di de alta en septiembre... Sí, septiembre. Estamos a enero y encima me están diciendo tus compañeros que soy yo el que me tengo que dar de baja del servicio, cuando eso no es verdad, que estuve hablando con un compañero tuyo y me dijo que se ocuparían ellos de todo, que no me preocupase. Uh-huh. A yo me parece que... No, pero usted diga lo que tenga que decir, porque yo también tengo contestaciones para usted como cliente, ¿eh? Sí. Creo que usted es una persona que se altera bastante y que yo creo que no tiene tanta la razón como la crítica que está haciendo hacia nuestra empresa. Y perdóneme, porque ahora voy a hablar yo, Sí, primeramente le vuelvo a repetir que nosotros... Primero a mí no me vengas a echarme la bronca, porque si alguien se tiene que quejar aquí soy yo. A mí no me interesa estar 2 meses y medio hablando por teléfono, discutiéndome con uno, con otro, y nadie me soluciona la papeleta. Os pasáis la pelota al uno al otro. No, perdóneme, porque ahí ya sí que no lo aguanto. Cuidadito. Oye, con pues mira, lo tienes bien fácil. Cuidadito. Y hace puñeta. No, y te voy a decir una cosa, y perdóname, ya te voy a tutear porque me estás hablando de tú en toda la conversación cuando no has comido conmigo nunca. Soy responsable... Sí, pero a mí no me chulees, porque te cuelga ahora mismo y te dan por saco. Bueno, pues si me cuelgas... Y baja y a tomar por el servicio. Y escúchame, si tú ahora mismo me cuelgas, te corto la línea. Tú estás tumbado, chaval, y más vale que te echen a la calle, porque de luego si tú tienes que representar a ti, eres una vergüenza. Y otra cosa que te voy a decir. ¿Oyes? ¿Oyes? Sí. Perdóname, pero no me vuelvas a colgar el teléfono, ¿eh? Oye, perdona, pero tú, ¿quién eres tú para ponerte así de esa manera? Si alguien tiene derecho a ponerse de mal humor, soy yo, que es el que está padeciendo. En los años que llevo... Escúchame, en los años que llevo en esta empresa es la primera vez que a mí un tío me levanta la voz. Soy responsable de un... Perdóname un momento. Que te arranco los cables de tu casa. Y te he comentado antes que estoy cabreado por ese... Pero si me dijo el técnico, escúchame. Vaya contigo o no vaya contigo. Escúchame, el día que estuvo el técnico en tu casa poniéndote los cables, ¿sabe lo que me dijo el técnico? Que eres el típico calzonazos. Porque te llamó tu mujer y decías, sí cariño, no te preocupes, que ahora voy al Mercadona. Y no, ya he fregado el suelo. ¡Calzonazos! ¿Qué estás hablando? No te pases de la raya, porque te cojo y te pongo en una denuncia. Escuchas telefónicas tuyas y sé las conversaciones que nos has puesto verde a nosotros, porque tengo pinchado tu teléfono y tú eres el típico cliente falso traidor que te creías que te íbamos a regalar un chalet porque te contrataras con nosotros y te hemos tomado el pelo. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Que ibas a regalar un chalet? Te voy a arrancar los cables ahora por gamba, que eres un gamba. Te paso un momentito con el responsable de departamento. Tolai, Pandereta, Pimpín, Justito. Hola, cariño. Es una broma de Cadena Dial de Isidro Montalvo. Pero sí, ya que ya me lo imaginaba, ¿eh? Digo, ay, esto ya me parece surrealista. ¡Has caído! Pero... ¡Ay, qué bueno! Isidro, lo has hecho estupendamente, ¿eh? Federico. Para que lo alteres a él. Es una bromita que te estamos gastando de parte de tu mujer, Federico. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial y que te lo he hecho con todo el corazón, ¿eh? Es que me ha gustado. Un besote muy grande a los dos. Adiós, Federico. Gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Gracias. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas.